Colombia has made some incredible progress ever since the peace accord was signed between the government and the main guerrilla force in the country, the Revolutionary Armed Forces of Colombia, in November of last year. Over 7,000 former fighters of the FARC have gathered in camps all over the country. They have handed over their weapons. They are now beginning the process of reintegrating with civilian life. A new political party has been formed by the FARC. But at the crisis group, we remain worried about the security conditions in areas where the FARC were previously dominant for years, where they had been running illicit economies, where they had been controlling local communities, and giving very basic levels of protection to local civilians. In some of those areas, we have seen, in fact, a worsening of security conditions in the last few months as other armed groups start moving in, trying to take control over territory, trying to seize authority over those local communities. We're in the community of La Paz, or in English, Peace. La Paz is accessible only by dirt road or by river. La Paz is so disconnected from the rest of Guaviare and from even medium-sized cities that cash is extremely rare. Therefore, the most common form of currency here is coca paste, with 1 gram being worth 2,000 pesos. Porque aquí es de las tienditas, las bodegas, los transportadores, pues todos tenían que ver de alguna u otra manera con la coca, porque pues de esa manera o de la coca es que se derivaba los recursos para pagar los expresos, para pagarlas en las tiendas, para pagar en los diferentes negocios, ¿no? In La Paz, the FARC dissident front is the authority, which the community must accept. Nonetheless, this authority allows for certain levels of order. To come to La Paz, a town of only two streets, certain permissions are needed. Nonetheless, Crisis Group was invited to the community and has been able to visit the town to understand their situation. Nosotros no tenemos que ver nada con guerrilla, nosotros somos campesinos trabajadores. Pero si la guerrilla, como en muchas partes, se hubiera ido de acá, ya esto ya nos habían sacado los paramilitares. What we see in the field is that many of these armed groups are most interested in controlling coca production and cocaine trafficking, which is enjoying a boom at the moment in Colombia. A vital part of the peace agreement is the coca substitution program, which aims to substitute farmers' coca crops for other farming activities. The aim is to weaken these armed groups' revenues and reduce the support they have in coca-growing communities. Colombia's coca crop substitution program has begun to make progress, but still suffers from a lack of coordination with forced eradication efforts, insufficient funding, a lack of trust from communities who do grow coca, and unclear articulation with long-term development plans. Ahorita, por lo menos el día de mañana, tenemos ya la llegada de nuestros amigos de la ONU, que son los que van a verificar que si yo dije que yo tenía una hectárea de coca en la vereda tal, en tal finca, pues van a ir a verificar si es verdad que yo tengo esa coca. Entonces, de esa manera, mucha gente también pensó de que, o piensa de que no, yo dije que yo tenía, pero no tengo. Y entonces, ahí en esa verificación también se va a sacar mucha gente que no participa. En ese sentido, hemos tenido hartas dificultades porque desde el principio ya el gobierno se firmó el acuerdo y ya los días siguientes, cuando uno que la policía está radicando allí, que llegaron los erradicadores a tal parte, y pues todo el mundo comienza a hablar de lo mismo que, o la misma, a generar la misma desconfianza que siempre ha habido, que es que si ve, vea, nosotros fuimos y firmamos y el gobierno nos viene a erradicar. O sea, la situación de nosotros estar en paro, eso es porque es la única forma que nosotros tenemos de pronto para defender la comida, ¿sí me entiendes? No es que el gobierno venga y lo acabe lo poco que nosotros tenemos, que con lo que le damos el sustento a nuestros hijos, ¿sí me entiendes? A nuestra familia, ¿sí? Entonces ahora mandaron los del ESMAD junto con la Policía Nacional y esa gente lo que ha venido a atropellar el campesino. Con estos programas lo que más necesitamos para que sea real, que todas estas familias que van a comenzar, entran en el tema de lo lícito y van a comenzar a producir
productos lícitos que se dan en nuestros buenos suelos es la comercialización. Y eso sí es algo indispensable porque pues, que pueda lo que la gente siembre, pueda sacarlo y aparte de sacarlo, pues pueda venderlo. Es que el peine a nosotros no nos sirve porque es que a nosotros nos están ofreciendo 1.000.000 de pesos. A los 2 meses nos dan 2.000.000 de pesos, es lo que dicen. Pero ahorita ya dicen que no nos dan nada porque estamos en parques y estamos en reservas campesinas. Nosotros tenemos gente a 2 días de camino que se gastan tambor y medio de gasolina y valen casi 2.000.000 de pesos. Aquí un tambor de gasolina vale 800, 900 mil pesos. The communities along the Oneida River are even more isolated, with even higher levels of extreme poverty, a null state presence, and a complete dependency on coca. Aquí nos pueden traer cualquier clase de cultivos, pero si no hay una vía, ¿por dónde vamos a sacar este cultivo? Es que nosotros estamos en una parte muy alejada. Nosotros quisiéramos sembrar otra clase de cultivos, pero no nos da, ¿cierto? Nosotros les pasamos unas propuestas, donde hablándole de cultivos agrícolas, donde que nos hiciera inversión en vías, en vivienda, realmente como nosotros merecemos. Pero la respuesta de ellos es, ¿se acogen al plan PENES o nada? Yo la verdad sí creo que el gobierno va a cumplir por dos motivos importantes. Primero, porque es el primer programa que estamos comenzando a desarrollar después de la firma del acuerdo de la paz y todo eso. Sería muy duro, muy difícil que empezando se cayera el ejercicio. Y lo segundo, pues que hay mucha presión de la comunidad internacional en que realmente nuestro gobierno nacional cumpla, ¿no? Entonces, pues hay muchos países que con toda la intención de aportar unos recursos para seguir desarrollando el proceso de paz, pero si la comunidad internacional o muchos de la comunidad internacional no ven buenos resultados o no ven que el gobierno realmente está cumpliendo, pues son recursos que no llegarán a nuestro país. Yo de esa manera creo que a pesar de los tropiezos, a pesar de todo el ejercicio, que el gobierno va a seguir adelante con este proceso y ojalá se siga desarrollando. Entonces el gobierno dice paz, que es que, o sea, la paz no es apenas con la guerrilla. O sea, aquí en Colombia yo creo que hay más delincuencia, hay más paramilitarismo y todo que guerrilla, ¿sí me entiende? ¿Quién dijo que usted con hambre va a estar en paz? Usted con hambre lo que mantiene es con rabia. Y creo que una paz, para que haya una paz es que todos estemos tranquilos, que todos tengamos una educación, una salud, ¿sí me entiende? O sea, una vida como digna, que como nosotros colombianos que somos, se la merecemos, ¿sí me entiende? Porque si él no mira realmente de dónde es que viene el problema, la paz no solamente era, lo hacía solamente el grupo armado, lo hacemos toda nuestra comunidad. Entonces él no está pensando en ese sentido. En ese concepto, que yo lo miro, la paz no va a haber en Colombia, ni la hay.